Hace poco subí un video sobre mi empresa de construcción aquí en Canadá, a qué me dedico, qué es lo que hago, etc. Empecé a recibir un montón de mensajes de gente que quería trabajar conmigo. Y sí, eventualmente, muy pronto voy a necesitar gente, voy a traer gente de Latinoamérica para acá para trabajar conmigo. Pero mientras, hoy como yo me dedico a la construcción, les voy a decir los oficios donde más gente se necesita aquí en Canadá y a esos manden sus currículums. Les muestro, vamos. Es impresionante cómo se construye en este país, chicos. Es impresionante. Estos tres módulos, o sea, tres bloques de casas, hace dos semanas no estaban. Y vean ya, hay uno, dos, tres. Bien rápido que está creciendo este país. Y cómo no, tiene una popularidad internacional en este momento increíble. Ahí por acá está lo que les quiero enseñar, amigos. Vámonos para acá adentro. Estamos en una casa donde se le está instalando lo que es el drywall o la tabla roca, como dicen en Latinoamérica. Vean, son estas hojas de yeso. Acá tenemos una completa. Y a ver, esto es algo que está en súper demanda aquí en Canadá, amigos. Y ya sé que muchos van a decir, no, pero oye, es que en Latinoamérica no se instala el drywall o tabla roca. Sí se instala, sí se instala. Yo lo he visto, por ejemplo, en ciudades costeras como Cancún, como Playa del Carmen, lo que son las ciudades costeras, como les digo, ahí los hoteles y oficinas usan mucho la tabla roca y el plaster para hacer divisiones de paredes. Vayan, aprendan, apliquen para trabajos en Canadá a través de Jobbank. Aquí abajo les voy a dejar el link de Jobbank, Monster y también de Indeed y van a encontrar muchas ofertas laborales. Ustedes envíen sus currículums y van a ver que les van a contestar. Cúbrenlo. Miren aquí cómo cubren con lona los baños portátiles, pues para aislar un poco el frío y que cuando la gente use el baño, pues obviamente pueda hacer sus necesidades sin tanto problema, ¿no? De temperatura. Esta es una casa que ya tiene el plaster ya instalado. Como vemos, aquí se ven como manchitas en las paredes, ¿ven? Aquí se esconden los tornillos del drywall, aquí se esconden en estas partes lo que es las uniones de drywall con drywall. Y esta casa ya está lista para pintarse. Este oficio de la construcción, amigos, se llama taping y está en súper demanda en Canadá también. También lo pueden aprender en aquellas ciudades costeras, como ya les mencioné, sobre el drywall. ¿Por qué? Porque cuando instalas drywall, a fuerzas tienes que instalar esto que se llama tape para que quede lisito y luego la casa ya se pueda pintar. Así que de esto también hay muchísimo, muchísimo trabajo, amigos. Y ya se preguntarán, ¿pero por qué hay tanto trabajo de esto si es, digamos, relativamente fácil hacerlo? Pues es que la mayoría de los canadienses no quieren ensuciarse las manos. Ellos quieren estar sentados en un escritorio trabajando solo 8 horas, de 8 a 4, de 8 a 3 de la tarde, a lo mejor hasta en oficinas de gobierno. Pues se vale, ¿no? Se vale, pero pues hay mucho más dinero haciendo estas cosas, amigos. Mucho más dinero. Se los digo porque yo conozco gente que tiene este tipo de trabajos, canadienses que tienen trabajos en oficina, ¿no? Y pues no ganan muy bien. O sea, vives bien. Tienes dinero para comer, tienes dinero para tu coche, te puedes comprar una casa, pero de ahí que tengas dinero como para invertir y cosas así, no, no hay. Tengo videos, amigos, haciendo este trabajo. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link. Ahí menciono cómo se hace y cuánto es lo que pagan en este país. Ustedes manden su currículum, apliquen, sean inteligentes a la hora de buscar trabajo aquí en Canadá. Les muestro otro oficio que también está en super demanda en este país. Hace poco, amigos, subí un video donde estaba en una obra de construcción mostrándoles la basura que se desperdicia en esta industria. Y muchos me dijeron, no, no lo muestres, que vas a hacer que la gente vaya y robe, etc. Pero no, les voy a mostrar algo. ¿Tienen esas cámaras de allá? Si te metes y te empiezas a robar cosas, pues va a haber problema, van a llamar a la policía y pues sí te vas a meter en problemas legales serios. Y entonces van a decir, bueno, Jared, ¿entonces por qué tú te metes? Pues porque yo tengo mi identificación de contratista de la construcción. Por eso yo me puedo meter a estas obras y grabar pues prácticamente lo que yo quiera, siempre y cuando no infrinja la ley y pues obviamente tampoco tome cosas que no me pertenecen, ¿verdad? Obvio.
Otro oficio que está en súper demanda de trabajadores es la industria del concreto. Como esto que tenemos aquí atrás, amigos, esto es la cimentación de un bloque de casas. Y este trabajo, hay que decirlo, es un poco pesado. Por eso es que casi ningún canadiense lo quiere hacer. O sea, es increíble ver cómo cuadrillas de personas que se dedican al concreto, pues casi nadie es canadiense. Casi todos son, pues, latinos o gente proveniente de otros países, porque los canadienses de plano dicen no, yo al concreto no le entro porque está muy pesado. Y sí es pesado, les voy a explicar por qué. Vamos. A ver, para instalar concreto primero tienes que traer unas cajas de acero o de madera que son muy pesadas, las tienes que instalar casi siempre a mano, que va a ser el molde para que ahí viertas el concreto. Vertir el concreto por sí mismo es pesado también, porque lo haces regularmente con una manguera. Tomas la manguera, esta manguera tiene mucha presión y la manguera está conectada a una bomba hidráulica. Entonces, en lo que tú estás vertiendo el concreto, la manguera está moviendo mucho, tú tienes que sostenerla con mucha fuerza. También hay camiones que vienen y lo vierten, pero de todas formas, una vez vertido el concreto, tú tienes que moverlo, tienes que vibrarlo para que no haya ningún tipo de espacio de aire en él, y esto comprometa su durabilidad y resistencia. Y otra, porque estás pues a la intemperie, vean, estás completamente expuesto al clima, y bueno, esto hace que el trabajo sea pues difícil, es físicamente muy demandante. Por eso es que las personas no lo quieren hacer en este país. Y a ver, sean inteligentes, apliquen para ese trabajo, aprendan las cosas teóricas básicas sobre eso. No van a necesitar un inglés muy muy fluido, con que se den a entender va a estar bien, porque normalmente la gente que trabaja en estos oficios no habla muy bien inglés. Simplemente con que tú sepas entender una instrucción, con eso va a ser suficiente. Toma el trabajo, trabaja aquí por un año o dos, consigue tu residencia permanente y ahora sí puedes hacer lo que tú quieras. Te puedes dedicar a ser contador, chofer de camión, no sé, lo que tú quieras, hasta ingeniero, doctor, lo que tú quieras, porque entonces las puertas de este país se te abren para ti una vez que tengas tus papeles, en este caso tu residencia permanente. Sean inteligentes, como les digo. Yo me acuerdo, amigos, que yo antes estaba trabajando en el proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y maquinaria como esta se dejaba en un corralón para que pues obviamente nadie pudiera llevársela, pero aquí se dejan donde sea, donde les agarró las 4 de la tarde a la mayoría de los trabajadores, 4 o 5 de la tarde, ahí se apaga la máquina y nos vamos a casa. No importa dónde haya quedado, en medio del lodo, en medio de la nieve, vámonos a casa, porque nos espera una buena carnita asada con el dinero que se generó ese día. Otro de los oficios con los que muy fácil puedes encontrar trabajo en Canadá es esto. Para los que no saben, las casas habitación en Canadá, en su gran mayoría, están hechas de madera. Habrá uno que otro material, como acero, como concreto, yeso, etc. Porque uno de los mayores recursos naturales de Canadá es la madera, por lo cual es un material muy fácil de conseguir y también muy barato. Aparte que es un material térmico y por eso hace la madera el material idóneo para construir todas las casas en este país. Así se ve por dentro. Y así se ve por fuera. Y sí, este es uno de los oficios con los que más fácil te dan un permiso de trabajo en este país. En Latinoamérica sería como la carpintería, saber unir piezas de madera, ángulos, cortes, etcétera, herramienta. Y sobre esto es el trabajo de framing. Pues bueno, amigos, espero que esta información les haya sido útil. Espero que realmente me hagan caso y hagan lo que les digo, porque así como ustedes hay millones de personas que quieren venir a trabajar aquí, pero si ustedes son inteligentes, yo creo que eventualmente van a obtener una oportunidad de trabajo en este país. Muchas gracias por ver uno más de mis videos. Nos vemos pronto. Ah, y voy a necesitar gente pronto, porque como ustedes saben, tengo una empresa de construcción. Voy a necesitar gente yo también. Estén pendientes a eso. Nos vemos. Hasta luego. Pásenla bien.